La Gobernación de Arauca, a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental, socializó en el día de hoy el gas domiciliario en el municipio de Puerto Rondón. Más de 1,000 familias se beneficiarán con esta primera etapa en esta localidad. La Administración Departamental de Arauca continúa con la socialización del gas domiciliario en esta región del país. Esta vez se realizó en el municipio de Puerto Rondón, donde se beneficiarán más de 1,000 familias. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. El día de hoy presentamos el proyecto a la comunidad, el proyecto para masificación del gas en nuestro municipio. Quiero darle las gracias al doctor José Facundo Castillo Cisneros. Quiero darle las gracias a la Gobernación de Arauca, al ingeniero Leonardo Céspedes, a Ecopetrol, a la Fundación Oleoducto Vivo, quienes han aportado para que hoy este proyecto sea una realidad. Igualmente al operador que hoy nos acompaña en el municipio, contándole todos los aspectos técnicos de este proyecto a la comunidad. Muchísimas gracias. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Floresta del municipio de Puerto Rondón le agradeció a las empresas que aportaron para que este sueño se hiciera realidad. Desde el municipio de Puerto Rondón queremos expresarle a Ecopetrol, a través de su fundación El Oducto Vivo, el agradecimiento inmenso por traernos el proyecto de gas domiciliario a cada una de las familias de este hermoso municipio. Gracias Ecopetrol, gracias por darnos este beneficio que muy seguramente nos va a aliviar el costo de vida aquí a los rondoneños. Muchísimas gracias a todas las personas que de una y otra forma colaboraron para que este proyecto se hiciera realidad, se socializara hoy en el día de 22 de febrero en Puerto Rondón. Nuevamente, extenderle los agradecimientos a Ecopetrol a través de su fundación El Oducto Vivo por ayudarnos en este importantísimo proyecto del gas domiciliario, por subsidiarnos, por colaborarnos en el costo de esa infraestructura. Dios me los bendiga, gente de Ecopetrol. Los habitantes del municipio de Puerto Rondón agradecieron al gobierno departamental por la insistencia de llevar el gas domiciliario a esta localidad. Agradeciéndoles en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso por este proyecto tan importante que hemos tenido. Esta reunión nos han aclarado, los de Ecopetrol la han hecho presente, entonces agradeciéndoles al grupo de Ecopetrol, alcaldía municipal, los concejales y todos los que tienen que ver aquí, el gobernador Facundo Castillo, que tanto gestionó para que esto se llevara a cabo en esta población de Puerto Rondón. Pues es algo muy lindo que los adultos mayores vamos a estar aquí beneficiándonos de dicho gas, ya sabiendo que muchos no tenemos para comprar el gas exactamente el día preciso cuando se nos acaba, a veces no tenemos un peso. Entonces esto va a ser una ayuda mutua para todos. Entonces qué bonito que podamos nosotros ver esto este mismo año para gozar pues de las bendiciones de Dios. Con esta primera etapa del gas domiciliario en el municipio de Puerto Rondón, se buscará de cubrir un 100% el casco urbano de esta localidad.